Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a una banda que desconozco por completo y es la primera vez que me voy a acercar a la misma. Se llama Sleep Token. La he visto por ahí que otros canales, colegas estuvieron reaccionando y también algunos de ustedes dejaron comentarios en algunos otros videos que estarán apareciendo acá al costado. Pero primero vamos a ubicarnos un poco en contexto. Según Wikipedia, Sleep Token es una banda de metal alternativo colectivo británico formado en Londres en 2016 y cuyos miembros son anónimos. O sea que si yo quiero saber cómo se llama el guitarrista, no puedo. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! Lo tengo vedado. El grupo es un colectivo anónimo y enmascarado dirigido por un líder que usa el apodo de Vessel o Vessel. ¿Esto es así? Si sabes algo al respecto, por favor déjalo debajo en los comentarios. Vamos a escuchar directamente el tema Alkaline, que veo que ha tenido mucha repercusión, y vamos a ver de qué se trata todo esto. Ya entramos en una onda medio melanco, ¿no? Medio tristona, porque ahí... Ok, la primera nota es esta, pero hay una nota pedal de fondo, como si fuera un drone o un pad de fondo. Sobre re sostenido o mi bemol, depende cómo lo veas. Y la primera nota que ingresa es el fa sostenido. Ok. Interesante, hace este salto que puede ser de séptima disminuida o de sexta mayor, porque si lo tomamos como un fa sostenido y esto como un re sostenido, es una sexta mayor, y si lo tomamos como un fa sostenido y un mi bemol, es una séptima disminuida. Pero todavía no sabemos en qué tonalidad estamos, así que continuemos. Ok, recomienza la frase. Hasta ahora tenemos... Y lo utiliza como elisión del sol sostenido al fa sostenido. Parece re sostenido menor, porque si tenemos el bajo pedal todo el tiempo, ahí ese sustain constante de pad o de drone sobre re sostenido o mi bemol, podríamos asumir que está en esa tonalidad, re sostenido o mi bemol menor. Qué raro, me esperaba una voz ya de entrada como bastante más cruda, más sucia, más gutural, y sin embargo es una voz muy pulcra. Ya desde la estética y desde lo que escuchamos al principio parecía que iba a tirar para ese lado, y sin embargo nos sorprendimos con la voz de un masculino muy clara. Parece un drama posapocalíptico también por la vestimenta de los muchachos ahí, que no sé, van a explorar una planta nuclear o una casa embrujada, depende cómo lo veas. Seguimos en la misma idea que antes, lo que utilizaron de introducción ahora lo están utilizando para soportear a la voz en lo que sería la primera estrofa. It's too late for me now. I am older. Es muy interesante hasta acá, porque hay como una reminiscencia entre gótico, religioso, por ese pad que está de fondo todo el tiempo, que parece que se mezcla con unas voces corales muy sutiles y muy dramáticas que generan tensión. Que vos sostengas una nota durante mucho tiempo sin modificarla, sin alterarla, por más que esté de fondo en un segundo plano, genera tensión dramática, como si fuera una película. Eso es genial. She's not acid nor alkaline. Parece el estribillo, pero como muy tranqui todavía. Yo esperaba que entrara una percusión o algo así, bien, bien pesadón, bien heavy. Sin embargo, parece que está en esa perspectiva proto-melancólica que tiene el post-rock, sin sonar a las guitarras gigantescas que tiene el post-rock. Y sin embargo, me está gustando mucho. A ver. She's not acid nor alkaline. Ok. Va al si mayor o do bemol. Tenemos que decidir. Yo creo que sería más apropiado hablar de re sostenido menor. Mi bemol menor es como muy rebuscado. Re sostenido menor tiene un poco más de sentido. Esto puede ser un si que desciende al la sostenido, que es el acorde dominante de re sostenido menor, ¿no? Entonces hace sexto, quinto, primero. Una resolución modal, porque va hacia atrás. Bellísimo. Bien, entonces tenemos...
Parece que hace entonces si mayor, que va en la sostenido mayor, con séptima en algún momento, re sostenido menor, y ahora continúa, que puede ir a este do sostenido, o también puede ser un si bemol menor, ahí medio es abrupto. Porque el fa está sonando. No me pidas que cante tan bien como este tipo, pero bueno, vamos, adelante. De fondo aparece un pad súper agudo que parece que está tocando un la sostenido allá en el fondo, como para generar un poquito más de tensión que se superpone al re sostenido mi bemol que ya estaba sonando desde antes. Muy interesante. A nivel de producción musical hasta ahora está todo muy tranquilo, pero es muy penetrante. A uno lo lleva a meterse mucho en la trama, en la historia, que parece incluso una canción de amor. Si uno se le presta atención a la letra, parece que la estética del video está lejos de lo que está pasando en la letra. O bien puede ser una gran representación simbólica de lo que le pasa a la persona en el transcurso de la historia. Bueno, presionan unas campanitas como si, en vez de usar un hi-hat, como si fuera trap, están clink, 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 clink ahí utilizando unas campanitas, algo metálico, como si estuvieran golpeando unas llaves también. Me hizo acordar a Steven Wilson esa parte, sobre todo a producciones como la del disco Hand Cannot Erase. Que están ahí con esa batería bastante opaca. Que parece incluso de máquina de ritmo, ¿no? Y no una batería real. O en todo caso una batería real a la cual le cortaron los medios y los agudos para que suene así opaca, oscura. Y lo usan como transición. Esto es bastante llamativo porque venía con una estética y ahora parece que nos aventura otra cosa. Veamos. Esto era lo que todos estábamos esperando para empezar a cabecear. Lo interesante de estos ritmos, que siempre son bastante sincopados, no es que con la guitarra están cayendo a tierra todo el tiempo, sino que por ahí clavan dos notas, clavan una en contratiempo, clavan otra más a contratiempo y luego hacen algún pasaje, como por ejemplo. Y esas cosas que resultan tremendamente interesantes. Hay una batería detrás que está soporteando todo el tiempo el ritmo. Porque está golpeando un golpe de bombo y dos de tacho, tum, ta, ta, mientras la guitarra está todo el tiempo a contratiempo. Parece que la cuerda más grave está en drop, no sé si en drop D o en drop D sostenido. Quizás sería más interesante que esté en D para que pueda apoyar el re sostenido en la cuerda más grave y pueda sostenerla más. Si vos sabes algo al respecto, si sos guitarrista sobre todo y entendés mejor esa situación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios si ya tocas esta canción, para ver cómo la tocas, si usas drop o si no usas ninguna cuerda en drop y tocas al derecho. Muy interesantes las voces que aparecieron ahí atrás, no están haciendo como esa bajada en semitono. Tenemos ahí que estamos todo el tiempo las guitarras, porque entiendo que hay más de una, están todo el tiempo sobre el re sostenido, meten algún pasaje en algún momento, pero la cosa es utilizarla casi como si fuera un ostinato, ¿no? Ahí rítmico, para que uno, esto era lo que iba a decir antes, pueda cabecear en negras, tun, 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 o puede hacerlo, duplicarlo en corcheas, por el simple gusto de escuchar una banda de estas características y poder hacer eso. Es muy interesante cómo en el chorus, en el estribillo, abre el panorama. Y eso que esa sonoridad melancólica que teníamos al principio termina tremendamente bien reflejada en el estribillo, porque abre, y siempre en las canciones que tienen algo de melancólico también hay algo de esperanzador. Y cuando se introduce el sexto grado es quizás uno de los acordes más esperanzadores que hay en cualquier tonalidad. Porque el sexto grado está dentro del grupo tónica, que es el que conserva al primer, al tercer y al sexto acorde de una tonalidad. Y
al estar en el grupo tónica, tiene como esta tendencia de estar muy cerca de la tónica de la tonalidad o estar muy lejos a la vez. Y esa sensación de ambigüedad, esa ambivalencia armónica que posee naturalmente ese acorde, lo vuelve muy melancólico y esperanzador, porque justamente provoca una sensación de ambigüedad. Seguimos con la mirada esperanzadora, vuelve al sexto, hace primero, sigue dentro del grupo tónica, luego baja al do sostenido, que funciona como un séptimo antiguo, porque estamos en una escala menor y el séptimo mayor es el séptimo antiguo, como de la escala menor antigua o del modo eólico en todo caso. No, porque tenemos... Podría volver tranquilamente al sexto grado, que es el primero de esta secuencia. Bien, ahí cambió, fue a un sol sostenido menor, que ahora sigue esta idea descendente hacia el fa sostenido mayor y va a llegar hasta donde llegaré, como decía Gustavo. Acorde dominante, bien, entonces sol sostenido menor que no había aparecido hasta este momento, que lo utiliza como acorde reemplazante del si mayor, tiene muchísimo sentido esto, reemplaza el sexto por el cuarto en este caso, y digo que tiene mucho sentido porque si mayor que tiene si y re sostenido, esas notas son compartidas con el acorde de sol sostenido menor, que tiene sol sostenido, si y re sostenido. Ahora dice entonces, y en vez de ir al primer grado, va al tercero. Es un acorde mayor en medio de tanta oscuridad y luego va al acorde dominante que parece introducir la séptima también para que sea un acorde dominante hecho y derecho y después de ahí debería ir al primer grado para resolver. Reexpone otra vez el estribillo redoblando la apuesta. Hay algo muy interesante que está sonando todo el tiempo de fondo, que son unas campanitas, también con cierta reminiscencia trapera por momentos, como habíamos visto en la percusión que funcionaba como transición, pero acá está utilizando esas campanitas como ostinato, todo el tiempo ahí de fondo, independientemente de los acordes que están pasando por debajo. ¿Qué parece esto? Como el ostinato de una película de terror que ponen en un pianito. Todo el tiempo, sobre el acorde de re sostenido menor, así que efectivamente confirmamos una vez más que estamos en re sostenido menor. Avancemos para ver si encontramos algún condimento nuevo. Cuando los muchachos vestidos con mamelucos nucleares se encuentran al monstruo, al boss final, parece el boss final de un videojuego, es donde se escuchan como transición las campanitas, perdón, acá, sobre el mismo acorde, y cuando le empiezan a disparar se condicen con los ataques de la guitarra eléctrica sobre el re sostenido, como ya habíamos visto en la parte anterior, pero vamos a ver si es un solo o si es el mismo riff de acompañamiento que ocurría antes. Creo que inteligentemente han trasladado lo que utilizaban antes como riff, soporteando lo que estaba ocurriendo en la estrofa, y ahora le agregaron las voces por encima haciendo las terceras y las sextas, que quedan tremendamente bien. Es un contraste entre la delicadeza que tienen las voces, la pulcritud, porque se escuchan fuertes y claras, y la oscuridad que tienen el resto de los instrumentos, que ayudan a connotar tremendamente bien la historia que se está narrando, tanto en la letra como en el videoclip. Independientemente de que la música no haya sido pensada para el videoclip, sino al revés, toda esta sección da mucho espacio para que le den el cierre a la historia donde está este ser enmascarado, que entiendo que es una autorreferencia a lo que leímos antes respecto de cómo está construida la identidad de la banda, y que termina masacrando a los tipos que fueron a masacrarlo a él, justamente, ¿no? Todo apuntaba a que íbamos a llegar a esta escena y de a poco se iba a retirar. Todo esto es una coda hecha y derecha, porque el tema podría haber terminado con el último golpe
y sin embargo queda esto como si fuera una reverberación de todo lo que fuimos escuchando. Aparece una nueva percusión, que son estos pequeños golpecitos que estamos escuchando ahora. Se escucha mezclado también las llaves o el sonido metálico que escuchábamos como percusión en mitad de la canción, que lo usaron como transición entre la primera parte y la aparición de la percusión de la batería. Y a la vez estamos en la coda, justamente porque todo esto podría no existir, podría haber terminado antes, y sin embargo hacen esto para... Y de hecho se escucha como hay un sidechain sobre ese pad o esas voces que estaban de fondo bien sintéticas. Si usas auriculares vas a poder apreciar todo muchísimo mejor. La verdad, me fascinó la dinámica que tiene esta banda. La combinación tanto de la instrumentación con las voces como de los diferentes estilos que parecen entrelazarse dentro de la misma canción y sin embargo aparecen como rudimentariamente presentados. No es que te dicen de lleno, estamos haciendo este estilo en este momento y estamos tomando estas ideas de estos otros estilos, sino que lo están sugiriendo, y eso me parece muchísimo más interesante porque tiran alguna pequeña data por debajo y uno tiene que descifrar de qué se trata o simplemente sentarse a escucharlo y disfrutarlo. Si conoces alguna otra canción de esta banda o alguna otra banda similar que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.